Como siempre. Al dentista con el señor abogado. Ya saliendo del dentista y estoy contenta porque me fue bien. Se me había despegado un bracket, yo no me había dado ni cuenta. Sí, de acá abajo se me había salido una goma. Sí me había dado cuenta porque sentía el bracket muy extraño. Probablemente me la comí, no sé. Pero me pegaron de nuevo el bracket y ahora tengo que esperar media hora para comer algo. Y yo me había traído un yogur, así que voy a ir al mall a darme una pequeña vuelta a un lugar que ayer no fui, que quería mirar. Y después hay una feria navideña fuera del mall, quiero pasar así rápidamente. Y de ahí ya me devuelvo al depa. Ay, quiero pasar al Falabella a ver si está la cuestión para sacarse una foto con Chaya. Y de ahí al depa. Tengo mi clienta a las 5 y como les digo, me fue bien porque me dijo la dentista que ya me queda lo menos, lo último. Dijo que ya lo que había logrado era la que quería eso, que tuviera alineado arriba con abajo. Y ahora dijo que falta cerrar nomás y listo. Volvieron. Yo que tantas las quería en el invierno y están a este mismo precio, 95 lucas. Mucha plata. Me gustan las dos, aunque esta parece más botín. Pero ahora estamos en verano. De hecho, yo había pensado vender unas que vendí para comprarme estas, pero ya fue. O sea, yo me vendí las otras para comprarme las New Balance. Esto es Bummers. Pero venía a hablar de las Crocs. Bueno, es que estas tienen el mismo tipo, no, modelo. Estoy pensando quizá algo así como para el verano, ya que yo no uso sandalias porque todas me rompen los pies. El otro día me probé una y bien cómoda hoy. Sin gluten de cocina, no lo había visto. 4.007, bueno, así de caros son estos panes. Igual más barato que el no gluten que compraba antes porque vale 5.002. Ay, 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 blanco integral, como blanco, pero igual ahora no voy a comprar. Llevo papitas campotes porque ese día que tengo antojo de papas fritas y en vez de voy a llevar esta, a ver de que hay. Papas congeladas que a mí me gustan, pero hay de kilo, es mucho. Así que estas vienen solamente 400 gramos y una paltita. Miren, ahora que ya compré, volvió esta mantequilla de maní de Cocina Co también, que trae harto y es sanita porque solo tiene maní. La otra vez quería de esta y no estaba poniendo de partido y yo compré de la otra. Pero la otra tengo casi nueva, ni he comido pocas veces, así que ni modo.
será para otra ocasión. Buenas tardes, yamiques, son las 8 de la tarde. Yo hace un buen rato me desocupé. Me falta contarles toda la tarde, pero voy a poner ahí porque ahora me estoy haciendo oncecita o algo para comer en la tardecita. Tenía muchas ganas de comer frutita y me desocupé como a las 7 de mi clienta de hoy día, pero no les pude hablar porque tenía todos los dispositivos descargados. El celular, de hecho el celular se me apagó hoy con ella. La cámara la tenía cargando y se demoró igual unas horitas en cargarse. Ahora justo recién se terminó de cargar por fin, porque yo quería mostrarles esto. Y eso, pues entonces tenía muchas ganas de comer frutita y no me serví ni nada hasta que se cargara todo porque quería mostrarles. Y había pensado en hacerme un batido, así que había sacado la leche, saqué frutillas y plátanos porque quería comer cosas blanditas, porque me duelen los dientes de una manera, la parte de abajo. No sé si se habían dado cuenta, pero yo tenía un espacio bien grande ahí y ahora me están juntando y cerrando. De hecho, ya se me cerró ese espacio. ¿Ven? Sí, ¿ven? Ya no tengo espacio. De ahí me duele mucho ese extremo. Cuando estaba almorzando, y eso que comí puras cosas blandas, unas albóndigas de pavo con ensaladita y un guisito que me hice de verduras con... Ni siquiera hice arroz ni fideo, sino que hice como papitas de estas camotes, las que les mostré. Todo era blandito, pero aún así me lo dolían los dientes. Entonces dije, ya, si como más tarde, voy a hacerme un batido. Pero me dio frío, si se dan cuenta, ya me puse pijama en la parte de abajo y me acabo de poner también esta cosa. Así que, en vez de hacerme un matcha, porque ya tomé temprano, me hice un chocolate caliente y la espumadora, que lo voy ahora a servir en mi taza navideña. No hace uy qué frío, pero tampoco hace calor. Yo tenía todas las ventanas abiertas porque cuando atiendo a mis clientes, aparte como había almorzado yo entre medio antes de atenderla, me gusta tener todo ventilado y que no haya olor a comida. Algo calentito, chocolate caliente, qué rico. Ñami, ñami. Entonces lo voy a acompañar con frutita picadita en mi platito de Navidad y voy a poner un poquito de mantequilla de maní para untar la fruta, que esta es la que les decía hoy día, porque yo terminé comprando esta que es la de King Maní, no, Maní King. Compré la original que dice manteca de maní, que trae más cosas aparte de maní. Igual no trae tantas y yo como tan poquito. Maní, azúcar, aceite vegetal hidrogenado de colza y sal. La otra era solo maní, por eso yo quería comprar esa que era más sana.
Y no compré la verde de esta que es solo maní porque encuentro que el pote es muy grande. Y como yo les digo, a mí me gusta la mantequilla de maní, pero no como tan seguido y generalmente así como en estas cosas. Le he mostrado también las galletitas de arroz cuando le pongo para también con las frutitas. Y estos días no había estado acá, entonces no había estado comiendo mantequilla de maní. Y bueno, esta está casi llena. Y a mí no me gustaba, les voy a contar una anécdota del año pasado que empecé a comer mantequilla de maní porque a mí no me gustaba. El año pasado, no sé si vieron en los vlogs, que yo andaba saliendo y íbamos a ir al jardín botánico. Fuimos y pensamos hacer un picnic. Entonces esta persona me dijo, oye, pero hagamos sándwich de mantequilla de maní y banana. Y yo llevé mis galletitas navideñas, que este año todavía no las puedo hacer. Y yo así como, ay, no me gusta la mantequilla de maní, ¿qué hago? Ya, sí, porque igual me gusta la banana y dije, ya, para no decir que no, para no quedar de mañosa. Bueno, ya. Y llevé mis galletitas y toda la cosa. Y claro, comimos el sándwich con mantequilla de los panes de molde con mantequilla de maní, que la pasé a comprar yo, me acuerdo, al Santa. Y compré esta misma, y con pan de molde, con banana y mermelada, parece que sí. Llevo mermelada de frambuesa. Y ufas, qué cosa más rica. Ya, así que bueno, le agradezco a esa persona que me haya hecho gustar la mantequilla de maní porque ahora me encanta. Me encanta ese sándwich. Me encanta esto. El plátano con la mantequilla de maní queda muy bueno. Y ese día también untamos las galletas en la mantequilla de maní, las que había hecho yo. Y ufa, que quedaban buenas también. Entonces me enamoré de la mantequilla de maní desde ahí. Después me acuerdo cuando fuimos al sur, también hicimos sándwich de mantequilla de maní con mermelada para llevar en el. ¡Ay! Me quedó muy. ¡Ah! Me cayó entero la frutilla ahí. Era un poquito nomás. Para llevar al trekking y comer así de colación algo calórico. Lo pueden ver de hecho en el vlog. Y sí. Qué rica la mantequilla de maní. Ahora me gusta. Pasa que cuando yo era chica sufrí de hepatitis. No me acuerdo cuál de todas, pero la más piola, porque a mí me dio por comer comida en mal estado o mal limpiada, si no me equivoco. Entonces quedé con el hígado bastante, lo voy a dejar ahí porque se me está cansando el brazo. Quedé con el hígado bastante como sensible a las cosas calóricas. Y por ejemplo, si comía mucho maní, se me ponía pesado el estómago, la palta. Bueno, aceitunas nunca me han gustado en realidad. También la evito un poco, pero por ejemplo me gustan en la pizza. Y las aceitunas negras. Y poquito. Mañosa. Entonces, por eso evitaba yo mucho la mantequilla de maní. Y la había probado en ciertas ocasiones y la encontraba como muy pesada, muy pastosa, pero no sé por qué. Ahora me gusta. Algo bueno que saliera de eso. Pero bueno, ahora me voy a tomar mi oncecita y me voy a comer esa frutita. Pero también quiero probar estas galletitas que me traje ayer. Si me voy a sentar allá al sillón, para variar, voy a quedar toda oscura. ¡Ay, tanto ruido! Me dio un caldo, perdón. Bueno, estaba diciendo que lo vamos a probar aquí porque hay buena luz, estoy cómoda, tengo la cámara ahí. Si me voy al sillón, voy a quedar de nuevo con esta luz para variar. Les cuento que estas galletitas las compré en el Lidl. Si pues, se dan cuenta, es de la línea selección del Lidl. Y dice galletas Ginger and Fruits. Galleta blanda de harina de trigo con jengibre relleno de frutas, bañada en chocolate. Tiene todos los sellos y no es la cosa más sana del universo. Dice que la porción son 2 unidades, así que voy a sacar al tiro 2 para ponerlas en mi platito. ¡Uy! ¡Miran! ¿Son corazones? Creo que sí. Ay, no se ven como corazón. Yo pensé que eran redonditas. Tiene una cantidad de ingredientes que no quiero ni siquiera saber. No creo que alcancen a leer ahí, pero quería destacar. Todo esto son los ingredientes. Así que son para comer una de las mil. Solo las compré para estos vlogmas, para hacer cosas más interesantes. Pero no, no son corazones, son como triángulos. La cosa es que el relleno dice que 23% tiene azúcar, puré concentrado de manzana, concentrado de jugo de zanahoria. Ácido cítrico, puré de berries, que este puré tiene cereza, frambuesa, aronía y frutilla.
También tiene pectina, y ahí empieza con cosas raras: pectina, saborizante, bla 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 bla, jarabe de glucosa, fructosa, azúcar. Cacha, trae hasta fécula de papas. Jengibre está como de los últimos ingredientes, 0,47%. Lo que me llamó la atención es que no tiene nada de leche. Entonces, por lo menos, ¿será eso que significa que sean veganas? Quizás, no lo sé, no puedo asegurarlo, pero bueno, vamos a probarla. Fue un bandito. Igual me dolió el diente. Son blanditas. Saben a Navidad. Tienen como un poquito amargo, dulce. Y son así por dentro. Espero que esté enfocando. La voy a partir por la mitad. Ahí está el relleno. Es como una mermelada. De esto como dulce membrillo, pero esto es de, como de berries, de frutos rojos. El relleno es lo dulce. Y el chocolate de afuera se siente bastante amarguito. Eso me gusta. El relleno me hace recordar como al relleno de lo, del gansito. Sí. Y sí sabe a jengibre, a galleta de Navidad. Todo el rato. Está muy buena. Siento que se parecen a algo. Al ser tan blandita, es como bizcochito. Me recuerda a algo. Como un tipo, como un Chocman, pero con el relleno de frambuesa. Me recuerda mucho a otro dulce, pero ahora no lo recuerdo. A ver si cuando edite me acuerdo. Pero están muy ricas. Me costaron como 1000 y algo. Dice que trae 11 unidades. 160 gramos. Déjame ver ahí. Si ahí se alcanza a ver un poco. Dejé la cagada. Oh, esto es como un video de TikTok así, dejando la cagada. ¡No! Dejé la cagada, pero máximo. Cayó la galleta en dentro de mi taza con chocolate. Y como cayó a una velocidad más o menos, explosionó. En momentos como estos solo queda reír. Cayó el chocolate hasta encima de la mantequilla de maní que tenía acá. En el hervidor. En la cocina. Me voy a tener que comer 3 galletas. Qué fail. Así quedó. El desastre. Se salpicó por todos lados, maldita sea. Llegó hasta casi ella. La olla. Creo que ya no quiero tomar más cosas en mi mano durante un buen rato porque se quietó nomás y me vine a poner las cosas aquí para sentarme en la mesa y comer bien tranquilamente. Sin que nada más pase, porque más encima ya se me está enfriando esto. Más encima perdí como la mitad. Está todo pegajoso. Allá después solo lo limpiaré, solo lo sequé. Y la cámara se la había dejado dentro del mueble para poder limpiar. Y ya ahora que me vine a sentar y voy allá a la cámara para contarles. La agarro la cámara y no sé qué onda, mi dedo de mantequilla se me cayó. Desde una altura bien considerable al piso de cerámica de la cocina. Y rebotó, se abrieron todas las cuestiones. Menos mal que no estaba el lente abierto, por suerte estaba apagada. La vi, pensé que no iba a prender, pero bueno, estoy grabando esto. La cosa es que me vine a sentar aquí para comer tranquila, sin ningún problema y que no pase nada malo mientras veo vlogs. Porque estoy viendo el vlog más 9 de la Ale. Así que ya, voy a comer tranquila antes que se me quite toda la tontera. Thank you.
Y bueno, aquí estoy, son las 11 de la noche, pintando suculentas. No debería estar editando este video. No he editado nada, ni siquiera he abierto el computador que está aquí al lado mío. Y así va mi primera página del libro botánico. No sé si me gustó tanto. Siento que de lo que he pintado me gustó mucho esa parte de ahí. Ese rosario quedó bonito. Pero este de acá del medio no me está quedando bonito, son suculentas. Me gustaron los lápices, oye. Tienen una punta muy cómoda. Son de Miniso. Los tengo hace mucho rato que los compré ahí. Ya no me acuerdo cuánto me costaron. 6 lucas, parece. Y no lo había probado, no lo había usado. Así que, bien. Bueno, y traen una variedad de colores. Son 24 colores. Algo les iba a comentar. Ah, hoy día no fui a lo de Chayanne. Porque como me pasé al Starbucks y me quedé un rato ahí, se me pasó la hora. Y después cuando ya venía camino al depa, menos mal que no fui a lo de Chayanne, si no hubiera andado corriendo, no hubiera alcanzado a cocinar ni a almorzar. Por lo menos hoy día comí comida ya de casa, me cociné y me quedó bastante rica, debo decir. Y llegué a tiempo, así que voy a ver si voy mañana. Ya con mi amiga tenemos listo el plan, a las 10 y media pilates. Voy a tratar de tomar desayuno aquí antes, a ver si me levanto a buena hora. Y a ver si mañana les muestro el traje de baño. Si me pruebo el traje de baño, ya tengo sueño ahora, pero tengo que ponerme a editar. Me duele el cuerpo, me duele la espalda, me duelen los brazos. Los brazos me duelen, sí, por los ejercicios, pero me duele la espalda de una manera. Ay, no sé si por lo de los ejercicios o porque me va a llegar la regla, siento que es por eso. Y me dolía un poco la cabeza y como que por los dientes estoy así como... Oh, la pasta del día de hoy es destruida. Me relajó increíblemente pintar. Así que ahora me siento preparada para ponerme a editar y terminar este día. Creo que no he abierto el calendario de Socobox, pero ya lo voy a abrir mañana. Espero si mañana a la mañana abrirlo. Y el de la pulsera, me saqué la pulsera recién porque siento que ya se está llenando mucho. Y lo que no me gustó es que los últimos 4 días han salido todos así, dije, colgantes. Y están todos muy pegados. Me hubiera gustado que fueran así, ven aquí, todos estos dijes de a uno. Yo creo que después las voy a reordenar para que queden como más separaditos sobre la pulsera. Y sobre el de Socobox, no me quiero parar ahora a ir a buscarlo, a mí que de verdad me duele la espalda. Así que me voy a poner a editar. Perdón si el vlog de hoy día fue un poco más aburrido, pero fue un día como más tranqui. Mañana espero que sea más entretenido con la playita y toda la cosa. Espero que esté bonito el clima. A ver, voy a mirar inmediatamente antes de cerrar esto el tiempo, aunque esta cuestión puro miente. Bueno, dice que mañana hay 25 grados. Espero que así sea. Ahí les estoy contando. ¡Nos vemos!